Ahí. Vamos a hacer un paneo, mira. ¿Qué es paneo? Sí, eso. ¿Cómo fue la repoblación y en qué año fue? Bueno, la repoblación fue en 1989. Fue, digamos, veniendo la gente de varios lugares, de varios departamentos. Digamos, con una cantidad de 14 familias inicial, se repobló este lugar en ese año. Y luego, de ahí para allá ha ido creciendo la comunidad según el tiempo. Sí, y para llegar aquí a la comunidad, pues se necesitó que se organizaran. ¿Cómo fue la organización? ¿Cómo es la organización aquí en la comunidad? De hecho, al inicio, como se empezó con poca familia, se había una intención de repoblar este lugar. Y luego, después que tomó la intención, que coordinaba con los organismos regionales, esta caja CRICDE, digamos, se organizó un grupo para poder repoblar. Luego, a partir de esa fecha que se repobla aquí en este lugar, ya empieza a hacer la organización, digamos, de formar la primera directiva comunal, que la que iba a representar a través, ante la institución. Sí, entonces, ¿cómo ve el trabajo de los jóvenes en la comunidad? Pues yo pienso como el trabajo de los jóvenes es un trabajo bastante duro, diré, ya no difícil. Se cree que en la medida del tiempo se vaya fortaleciendo esa organización, va a ser mejor que hasta Autolito, pero sí, digamos que va en proceso de crecimiento. ¿Y la organización de la comunidad, cómo está? Pues Autolito podemos decir que estamos bastante bien, porque hay una junta directiva comunal, hay comité, área pastoral, y en este caso, en una parte, digamos, sí estamos organizados, al menos en lo más fundamental. ¿Su nombre? Mi nombre es Natividad Jesús Alas y soy el presidente de esta nueva ADESCO que representa a la Asociación Comunal Licenciada María Nela García Villas del Cantón La Bermuda. Usted es el presidente de la comunidad, es el presidente de la ADESCO. ¿Cuáles son las funciones de la ADESCO? Bueno, la función de la ADESCO más que todo es velar por los intereses comunales a través de su equipo de apoyo, como es la representación de los diferentes comités. ¿Cuál es su nombre, Rudy? Mi nombre es Natividad de Jesús Salas, presidente de la comunidad La Bermuda, que su nombre realmente la comunidad es Licenciada María Nela, lo cual represento el cargo de presidente de la ADESCO, de la Junta Directiva Comunal. Las funciones que la ADESCO tiene dentro de la comunidad,
Bueno, las funciones son muchas. Realmente tenemos una estructura, lo cual, digamos, también son parte, digamos, de un apoyo conjunto, como son las diferentes áreas. Área de jóvenes, área de mujeres, área de pastoral, ¿verdad? Y también la nueva organización que es más que todo el centro escolar, que es la ACE. Y también cada miembro de la junta directiva tiene sus propias funciones, a la cual puede, digamos, estar un poco observando las funciones de las diferentes áreas. La forma en cómo está constituida la junta directiva: está presidente, síndico, por supuesto antes la secretaria, y el tesorero, el señor de medio ambiente, y también representamos a un comité de mujeres y al representante del comité de jóvenes. Y cuando nosotros hablamos de organización, ¿a qué nosotros nos estamos refiriendo o a qué se refiere usted en la palabra organización? Bueno, organización es una palabra muy amplia, una palabra que tiene muchos significados, pero acá el entorno de nuestra comunidad, organización es más que todo las funciones de cada comité que realmente tienen el control de sus áreas. Por ejemplo, el área de jóvenes está representada por un coordinador que él vela, digamos, por los intereses o por los quehaceres juveniles. Así también el de las mujeres tienen, digamos, su propia, digamos, función, tienen su representante, quien está, digamos, más que todo en la representación para ver las necesidades de las mujeres y ver, digamos, en qué forma la junta directiva puede apoyarles. La organización es muy amplia, sin embargo, digamos, es muy compleja porque tiene mucho trabajo que realizar. Sin embargo, estamos luchando más que todo cómo organizar más a los jóvenes para que puedan, digamos, ocuparse en una vida sana, en una vida tranquila, y poder buscar una alternativa para poderlos dar una iniciativa que los lleve, digamos, a un destino diferente, a olvidarse de lo que son los malos costumbres en lo que es las bebidas alcohólicas y la drogadicción. ¿Cuáles son las dificultades o cuáles son los obstáculos que se encuentran dentro del mismo quehacer organizativo? Obstáculos hay muchos. La organización a veces tiene bastantes dificultades, a veces por los quehaceres más que todo particulares. Las personas o los jóvenes a veces por sus quehaceres productivos, a veces ignoran, digamos, los quehaceres sociales organizativos. Sin embargo, la situación económica es otro factor que siempre se tiene, digamos, para poder, es una dificultad que se tiene para poder, digamos, salir adelante en la organización, porque a veces se necesita ciertas motivaciones, ciertos dinamismos, salidas, por ejemplo, charlas, buscar personajes o personas profesionales para que puedan, digamos, impartir alguna capacitación de orientación sobre lo que es la sanidad. Y yo creo que en la cuestión de cómo, digamos, ir desarrollando, digamos, a pesar de las dificultades que hay económicas, yo creo que se está haciendo lo más humanamente posible de cómo buscar mecanismos productivos para tener a los jóvenes unidos, porque se trata en una comunidad, el alma de lo que representa una comunidad es la unidad, y en eso es que estamos trabajando. La Bermuda, por habernos invitado, vamos a estar un rato por acá mientras comienza el baile. Entonces vamos a tratar de estar animando a todos los buenos amigos, ¿verdad? Así que